Bona tarda. Bona tarda, benvinguts una vegada més. Buenas tardes a los dos. Muchas gracias por estar aquí. Arribem al cinquè dels diàlegs d'aquest cicle, que aquest es titula Els nusos de la justícia, però el títol general és Els nusos de la democràcia. I d'alguna manera això vol dir que hi ha nusos de la justícia que potser afecten els nusos de la democràcia. Això és una manera que cada un s'ho pot interpretar. Bé, jo crec que avui és un dels casos en què és un tema de molta actualitat, molt interessant, que fa temps que dura i que tenim aquí, ara us les presentarà en Ferriol, dues persones que ens poden il·luminar extraordinàriament sobre el tema. Jo crec que en aquests moments hi ha una certa sensació en la ciutadania de que tot el procés de la democràcia hem anat posant en el seu lloc coses o agrupacions, és a dir, al principi vam haver de posar l'exèrcit al seu lloc, encara que avui encara hi havia molts follons per una cosa que passava a Sevilla, i altres millorar la sanitat, millorar altres elements, molts. I un dels que de vegades tenim la sensació que encara no s'ha acabat de fer és precisament el de la justícia, com si això encara... Jo sé que avui tindrem idees clares sobre això, per tant ho agraeixo. Repito mi agradecimiento por vuestra presencia aquí. Les he dicho a los oyentes y a los que luego verán a posteriori también este diálogo, que es un diálogo que yo creo que va a ser muy iluminante. O luminoso, no sé si iluminante o luminoso. En cualquier caso, le doy la palabra a Ferriol para que haga vuestra presentación. Y no puc acabar sense donar també les gràcies a l'Observatori de la Caixa que coorganitza amb nosaltres tot aquest cicle. Bé, doncs bona tarda. Som-hi. Garbiñe, Francisco, muchas gracias por acompañarnos hoy. Arratsaldeon, Garbiñe. Mila esker gaur hemen gureik izategatik. Ohore handia da guretzat eta oso pozik gaude. Si no he destrozado el euskera, quiero decirle lo mismo a Francisco, que es muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un honor que estéis hoy aquí. Hoy tenim amb nosaltres a Garbiñe Biurrun. Garbiñe Biurrun és magistrada, és jutgessa i és presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia del País Basc. Va ser jutgessa a Tolosa, on va néixer, després va estar a Donosti. És professora a la Universitat del País Basc sobre l'assignatura de Dret del Treball i de la Seguretat Social. És una persona molt implicada en organitzacions de la societat civil i col·laboradora tant com pot i la seva tasca li permet a mitjans de comunicació i a la societat civil. És un privilegi tenir-la avui entre nosaltres. Per tant, moltes gràcies, Garbiñe, per acompanyar-nos. Tenim també, per d'altra banda, el professor Francisco Camaño. El professor Camaño és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de la Corunya des de 2002. És també advocat d'un bufet d'advocats, CCS, per tant està en aquest doble camp d'exercent i acadèmic, però a més ha tingut al llarg de la seva vida diferents càrrecs en l'administració de l'Estat. Entre altres coses va ser secretari d'Estat d'Assumptes Constitucionals i Parlamentaris i l'any 2009 va ser nomenat ministre de Justícia fins a l'any 2011. També ha estat president de la Comissió de Justícia Interior de la Unió Europea i ha passat per diversos centres de recerca europeus, com l'Institut Europeu de Florència o la Universitat d'Edimburg.
múltiples artículos y ponencias y, por tanto, no me extendré. Simplemente agradecerle muchas gracias, Francisco, por acompañarnos hoy. Como sabéis, esto es un diálogo. Os dejamos para que lo disfrutéis también. Y os recuerdo que las preguntas que podeu tenir las podeu formular per escrit. Ens les faran arribar poc abans que ells acabin el diàleg i els hi formularem quan acabin. Garbiñe, Francisco, feliz diálogo. Adelante. Gràcies, Ferriol. Molt bona tarda a tots. Aquí us heu acostat a aquest Palau Macaya per a participar en aquesta nova sessió dels diàlegs dels nusos, sobre els nusos de la democràcia, avui concretament sobre els nusos de la justícia. És per mi un gran plaer, però sobretot un immens honor de participar en aquesta iniciativa de la Fundació Ernest Lluch, de participar amb Francisco Camaño Domínguez per la seva experiència constitucional i la seva experiència al Ministeri de Justícia, i un immens honor perquè Ernest Lluch va ser un referent de diàleg, de compromís, de llibertat, d'autonomia personal i de dignitat. Moltes gràcies, Ferriol, moltes gràcies, Enric, moltes gràcies a la Fundació Ernest Lluch per la vostra invitació. Bona tarda. Yo, como no se utilizó el gallego hasta ahora, pues lo voy a hacer, que es mi lengua. Por tanto, buenas tardes, supongo que eso se entiende muy bien. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Para mí es un verdadero placer poder estar en esta sesión de la Fundación y además poder hacerlo en tan buena compañía y con tan buena acompañante también, una persona que conoce perfectamente los enredos y los interiores de la justicia, que es lo que tenemos que hablar y seguramente mucho. Gracias también a Fundación Ernest Jung por todo, por contar conmigo para estar hoy aquí con todos vos y poder aportar desde no solo a teoría, sino en mi caso también desde a experiencia, alguna idea sobre cómo desfacer un poco, no mucho, los moitos nudos que ten a justicia en nuestro país. Gracias. Pues sí, Francisco, bueno, hasta la semana pasada, bueno, hasta la semana pasada no está bien dicho. Nuevamente, la semana pasada, yo había pensado que recordando que hoy teníamos que estar aquí, digo, bueno, pues uno de los enredos gordos que teníamos entre manos, que es el del Consejo General del Poder Judicial, había pensado que se iba a deshacer, que iba a desaparecer, por lo menos en parte, por lo que la renovación del Consejo estaría ya decidida, sin perjuicio de que queda por detrás la reflexión sobre el propio Consejo, etc. Pero pensaba efectivamente, bueno, se solventará esto, parece que todo el mundo se olvidará, seguirá existiendo el problema de la existencia, de la función, del quehacer del propio Consejo y, sobre todo, seguirá existiendo el problema del funcionamiento diario de la justicia, ¿no? Hace unos 15 días, más o menos, es que todavía no se ha publicado la sentencia, pero ya se conoce. El Tribunal Constitucional ha estimado un recurso de amparo de un ciudadano de Sevilla al que le habían señalado un juicio laboral 3 años y medio después de presentar su demanda. Y yo creo que ese es uno de los nudos de la justicia que, de alguna manera, con Consejo General del Poder Judicial renovado o enquistado y en funciones, o sin Consejo General del Poder Judicial, son cuestiones que hay que ir resolviendo, ¿no? ¿No te parece que esto es muy serio, muy grave? Es demasiado serio como para que las cosas estén así, pero creo que deberíamos clarificar, hacer un poco, si me permitís, de pedagogía conceptual para que podamos entendernos. Una cosa es el Poder Judicial de los Estados y otra cosa es el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial no es Poder Judicial. Que no os engañen las palabras. El Consejo no juzga. Por tanto, el Consejo no tiene que ser imparcial. El Consejo no tiene que tener las garantías que tiene un juez o una jueza. El Consejo es otra cosa. Primera cosa que quiero que tengáis claras. De hecho, el Consejo es una patología constitucional que solo tienen en principio 3 países en el mundo. Italia, de donde lo copiamos, España y Portugal.
Cuando hablamos de los, ay, el Consejo, si no hay Consejo no hay independencia, con este ruido político del Consejo, la justicia no es independiente. Una cosa es el Poder Judicial y otra cosa es esto. ¿Por qué Italia en el año 49 creó el Consejo de la Magistratura? Para evitar la influencia que la mafia tenía sobre su sistema de justicia. Y fue una figura de un gran resultado. ¿Por qué España y Portugal tienen un Consejo General del Poder Judicial y lo pusieron en sus constituciones? Porque tenían miedo o no confiaban los constituyentes en los jueces que venían de Franco, porque eran los mismos. Los jueces franquistas eran al día siguiente los jueces que nos iban a juzgar. Por cierto, en el franquismo también había buenos jueces, dicho sea de paso. Como ahora tampoco hay buenos jueces, a pesar de que haya democracia. Hay de todo. Pero la idea era esa, establecer un órgano que, bueno, que tuviese un diálogo con los jueces para evitar la tendencia, creían, más procliva a interpretar las leyes como la habían hecho durante el periodo de la dictadura. Pero el resto de los países, Francia tiene algo parecido y lo preside el ministro de Justicia, esto es importante, porque tanta independencia del Consejo, tanto tal, ¿no? Alemania no lo tiene, Dinamarca no lo tiene, los países nórdicos no lo tiene ninguno, Holanda no lo tiene, ningún otro país. Lo tiene Polonia, los recientes a la democracia lo han copiado, han cometido el mismo error que nosotros, el mismo error. Creer que tener un Consejo es una gran solución. Y al final nosotros, que ya tenemos 40 años de Constitución y por tanto casi 40 años de Consejo, no tantos, pero en fin, 30 años largos de Consejo General del Poder Judicial, según lo vamos evaluando, podemos comprobar que nunca hemos sabido muy bien qué hacer con él. Con otras cosas le hemos encontrado su sentido, pero al Consejo hemos sido incapaces de buscar una solución. Que si lo tienen que elegir los jueces, que si los jueces con los partidos, que si el Parlamento no sé qué, que si sí, que si no. Porque es una figura que probablemente no encaja en absoluto. Era innecesaria, la hemos importado y estamos pagando el hecho de tener algo que en democracia no se necesita, que se llama Consejo General del Poder Judicial. Ya sé que esto les va a sorprender lo que estoy diciendo, pero, y por ello no voy a insistir mucho más en ello. Solo quería que supieran y que lo tuviesen claro. En los países anglosajones, por supuesto, en el Reino Unido, en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, a nadie se le ocurre pensar en cosa tal como el Consejo General del Poder Judicial. Ya ustedes están locos. ¿Eso qué es? O sea, no les interesa en absoluto. Tienen comisiones judiciales, pero son comisiones técnicas que asesoran a los departamentos de justicia. Pero comisiones técnicas, no un órgano constitucional. No existe. Esto para mí era muy importante. Y segundo, el Consejo nada tiene que ver con la función que hacen nuestros jueces día a día. Dicho con otras palabras, el Consejo puede que esté politizado. Es inevitable. Es un órgano de naturaleza constitucional y, por tanto, tal. Pero eso no debiera contagiar en la percepción de todos ustedes a la imparcialidad e independencia que tienen los jueces de nuestro país en términos muy generales. Nuestros jueces son tan independientes como los jueces alemanes. Lo que ocurre es que el Consejo y sus líos está contaminando más de lo necesario la visión que tenemos de la justicia. Lo digo para que no nos deprimamos como pueblo. Es decir, tenemos los mismos problemas con los jueces que tienen nuestros homólogos en cualquier otra democracia. Lo que pasa es que tenemos un elemento, un reclamo arriba que se llama Consejo, que lo está empañando todo. Y nos hace confundir. Nada lo, que creo, lo que me parece es que yo desde luego siempre he pensado, bueno, siempre no, pero como cada consejo ha hecho bueno al anterior, pues al final a la quinta o a la sexta dices, pues esto es un órgano, es un sinsentido, no solo en sí mismo, sino en la manera de designarlo en el espectáculo de designaciones que llevamos viendo durante varias renovaciones del Consejo. Pero como no se va a reformar la Constitución para eliminar el Consejo, a no ser que os pongáis todos los catedráticos y catedráticas de constitucional a pedirlo, a escribirlo y alguien reflexione y digan, pues efectivamente podría merecer la pena esa que tú has denominado patología constitucional de la existencia del propio Consejo, es más patológica en la manera de producirse después, porque lo que hoy tenemos es la patología sobre la patología, entonces, porque el espectáculo de la designación, que ya lo anunció el Tribunal Constitucional en el año 86, cuando
Mira, una confesión además. La famosa enmienda Vandrés del año 85, sí. Yo entonces militaba en Euskadiko Esquerra, partido que fue con el único diputado del que, entre comillas, sí, sí, la lió, ¿no? Por presentar esa enmienda, que después, por cierto, dio entrevistas en las que dijo estar extraordinariamente arrepentido porque en modo alguno estaba en su ánimo que las cosas fueran a pasar como después han ocurrido y siguen ocurriendo. Entonces, la politización no es mala en nada, pero sí la partidización y, sobre todo, en este caso, la sustracción del debate al Parlamento. Porque es que el protagonista de todo esto tendría que ser el Parlamento, que es quien tiene que hacer las designaciones, tanto de los 8 miembros del Consejo, que son juristas, como de los 12, que son jueces y juezas, y el Parlamento está absolutamente ausente. No ha habido ni una sola reunión de grupos parlamentarios. No se ha llamado por la presidenta del Congreso y el presidente del Senado a nada. La mesa del Congreso no ha puesto un plazo tampoco para... No ha habido nada. Se están reuniendo las cúpulas de los partidos, o a lo mejor ni siquiera eso, un partido y un gobierno. Es lo que hasta ahora hemos visto en estos últimos meses, idas y vueltas de renovación. Por lo tanto, la patología es absolutamente extraordinaria. Yo creo que también hay algo patológico en ese, entendedme, mantra de la soberanía popular. Ese complejo, porque yo creo que hay un complejo que la propia carrera, una parte de la carrera judicial tiene. Es decir, como juezas y jueces no son designados por la ciudadanía, pues de alguna manera esto hay que salvarlo. Ponemos el Consejo General del Poder Judicial a modo de ente intermediario, que sí es designado por la soberanía popular. Bueno, a mí me parece un error, no solo por cómo se producen los hechos, sino porque realmente, como se ha dicho, el Consejo efectivamente no juzga, no es Poder Judicial, solo es un órgano que gobierna al Poder Judicial, que decide cosas importantes como cómo se accede a la carrera judicial, como los ascensos, pero bueno, hay muchas cosas que están tasadas, reglamentadas y baremadas, que bastaría meter unas fichas en una máquina, que supongo que es como se hace, para decidir quién asciende y quién no asciende. Cuestión distinta son, y ahí está el quid, parece, para los partidos, los nombramientos de altura, como el Constitucional y como el Tribunal Supremo. Y termino ya, y más patológico, o igual de patológico aún es, que esas designaciones que ya van partidizadas de una manera en cadena, ¿no? En cascada, el Consejo se elige por los partidos, ¿cuántos tú? 10-10, me da lo mismo, 12-8, como sea, y es que es lo único que han hablado. Y en segundo lugar, por lo tanto, ya esa partidización contamina al resto y los magistrados, magistradas nombrados para el Tribunal Supremo, por ejemplo, pues van ya marcadas con aquí en la frente, que poco menos que el anagrama del partido que los ha propuesto. Y eso me parece que es lamentable. Y más lamentable aún, y ya termino, que de alguna manera luego los debates judiciales pues respondan a eso, porque a veces responden miméticamente, 12-8, 7-6, eso es lo que es verdaderamente tremendo, porque es imposible que las cosas ocurran así. Pero bueno, como vamos a tener consejo para mucho tiempo, porque eso no, esa presa no la va a querer soltar nadie, además, es que, en fin, hay muchos... pero realmente también para jueces y juezas es un enredo y es un elemento, un quiste un poco así. Y luego, volviendo un poco al tema de la justicia, la gente quiere justicia que sea confiable, en la que se pueda confiar, independiente e imparcial, pero también eficaz, oiga, que a mí me den respuesta en un tiempo razonable y buena, ¿no? Una respuesta de calidad. Yo creo que la calidad está asegurada, no así el tiempo. Y ahí está también la cuestión de cómo ha sido ministro de Justicia, pues claro, una persona ideal aquí. Esa imbricación entre Consejo y Ministerio, o Consejo y Presupuesto, al final Consejo y Presupuestos Generales incluso, la poca competencia que tiene el Consejo para tomar ninguna decisión a ese respecto. Es decir, el Consejo, que tiene que velar también por el buen funcionamiento de la justicia, al final tiene muy poca capacidad de determinar los medios, el número de órganos, y en este momento hay una quiebra importante con el Ministerio, por ejemplo, pero bueno, eso es al margen. Esto también habría que resolverlo quizá de otra manera. Sí, sí, suprimiendo el Consejo, sin duda. Es decir, el problema es que el Consejo lleva una cosa, por ejemplo, que se llama el punto judicial neutro, que es el punto neutro, que es donde se interaccionan los sistemas informáticos, etcétera, etcétera. Pero obviamente el Consejo no tiene ni los técnicos ni las capacidades para llevar la informática que requiere el sistema de justicia.
Por tanto, funciona mal. ¿Cómo ocurre en otros países? Depende del Ministerio de Justicia. Es decir, ¿cuál es la razón de ser del Consejo? ¿Por qué lo pusimos? Porque decíamos, no queremos que el gobierno nombre a los jueces, porque si no va a nombrar a sus jueces. ¿Vale? Perfecto, estoy de acuerdo. No queremos que el gobierno tenga que ver con los ascensos de los jueces, porque si no van a ascender los jueces amigos de quien gobierne, sea uno o sea otro. ¿Vale? Podemos decir, perfecto, pues mira, tiene utilidades el Consejo. ¿Cómo se arregla esto en otros países donde no hay Consejo? Pues los jueces aprueban una oposición o la suspenden. Y si alguien cree que se la han suspendido injustamente, recurre a un juez. Como en España, por cierto. ¿Cómo se hacen los nombramientos de los jueces en otros países? Los hace la ministra o el ministro de Justicia, con arreglo a un baremo. Méritos, capacidades, experiencia, una puntuación objetiva. Sí, sí. Si yo no estoy de acuerdo y considero que dirían en Galicia que me han hecho una cacicada, yo voy al juez. Voy al juez y recurro. Como en cualquier otro de nosotros cuando ocurrimos que algo nos ha excluido injustamente. Porque la garantía la tiene el juez, no el Consejo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Le hemos quitado esas competencias al gobierno, básicamente, y se le hemos dado al Consejo. ¿Pero qué ocurre cuando un juez considera que tiene que ascender y el Consejo le dice que no? Cosa que pasa habitualmente. Pues que va a la sala tercera del Tribunal Supremo y reclama. Y es la sala tercera del Tribunal Supremo el que decide si debía de ascender o no debía de ascender. Se está entendiendo, ¿no? Entonces, ¿para qué lo necesitamos? ¿Qué más da que lo haga el gobierno que lo haga el Consejo? Si al final la decisión la tiene un juez, porque esto es un Estado de Derecho. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Pongo un ejemplo que he vivido, aunque sea ya una historia, uno va mayor, personalmente. Recién nombrado ministro, había una huelga que yo heredé del anterior ministro de Justicia, que era Bermejo, la primera huelga de jueces que hubo en España, y en Francia había un intento de huelga. Entonces la ministra de Justicia era Dati, y quedé con ella en un Consejo de Justicia en la Unión, y le dije, oye, tenemos que hablar de esto de las huelgas, porque yo creo que un poder judicial del Estado no tiene derecho de huelga. Esta es mi opinión. El Parlamento no puede ir a la huelga, el Gobierno no puede ir a la huelga, el poder judicial, ya sé que es discutible, pero esta era mi opinión, no debiera poder ir a la huelga, o es que es un poder del Estado distinto de los demás. Si es poder del Estado, tiene sus consecuencias. Bueno, quedamos en vernos. Lo cierto es que la destituyeron y nombraron a otra ministra, que era Michelle Marie, y entonces llegué un mes y pico, me recibió después en París. Nos vimos y no había ningún problema, ni amenazas, ni nada. La huelga de jueces en Francia había desaparecido del mapa. Y entonces le dije, oye, ¿qué has hecho para que este tema lo hayas fulminado nada más llegar? Y me dijo, muy fácil, querido colega, he expulsado a 4 jueces. Claro, imaginaros mi cara. Si el ministro de Justicia en España, sea quien sea, expulsa a 4 jueces, el que es expulsado es el ministro y no toca territorio nacional, no vuelva a pisar España en su vida. Y lo decía con absoluta naturalidad. Y cuando vio mi cara de asombro me decía, yo no soy especialista en derecho, yo soy historiadora del arte. Pero antes de firmar ese papel donde ponía que cesaba a este juez y a este jefe, le dije a mis asesores, ¿estáis seguros, verdad? Porque este papel lo van a revisar los amigos jueces de este. Y por tanto, como no esté bien, a la que me cesan es a mí. Bueno, yo cuando volví de ese viaje, y a pesar de que ya llevaba muchos años como constitucionalista, había estado, nunca había pensado en esta cosa. Impactante, es impactante. Sí. Claro, y cuando llegué de vuelta, lo primero que le dije a mis asesores fue, oye, mirar cuántas resoluciones del Consejo General del Poder Judicial que tienen que ver con sanciones a jueces, con nombramientos, son revocadas por el Tribunal Supremo. Y llegamos a la conclusión de que el órgano que más violenta en España la independencia de los jueces se llama Consejo General del Poder Judicial. Porque todas sus resoluciones, cuando uno no está de acuerdo, no por otra cosa, las recurre ante los jueces. Claro, el absurdo un poco de la institución, si lo estáis viendo, el lío en el que nos hemos metido en el año 78, es bastante absurdo cuando ya tenemos una democracia y un Estado de Derecho. Si yo creo como juez que se me ha hecho una injusticia, presento mi demanda, como cualquier ciudadano, lo recurro y los jueces resolverán. Esta es un poco la idea que quería transmitiros sobre las razones del porqué del Consejo y por qué algunos consideramos, efectivamente, no vamos a reformar la Constitución, desgraciadamente, parece que es intangible, no se puede tocar y no sé cuánto tiempo tendremos que pelear, pero al menos que la ciudadanía sepa
que a mí es mi principal preocupación, que el Consejo y el Poder Judicial son cosas distintas. Porque hoy está todo mezclado y no es bueno. Después uno puede cuestionar la calidad de nuestros jueces, cuestionar la calidad del sistema de justicia. Lo vamos a hacer nosotros también. Pero eso no tiene nada que ver con el lío específico del Consejo General del Poder Judicial. Sí, no, el Consejo es cierto que no tiene arreglo. Y lo que acabas de comentar, de que se le revocan un montón, la Sala Tercera revoca muchísimas decisiones del Consejo que tienen que ver con nombramientos, mayormente son por falta de motivación, porque dice, si se han presentado 5 a una plaza de Tribunal Supremo o a una presidencia de las que son de libre designación, que no está baremado, que no hay méritos ahí, bueno, hay, pero son méritos en abstracto, no hay puntuación prevista ni hay nada, pues evidentemente no se puede motivar muchas veces los nombramientos, porque son, no puedes decir que has nombrado a uno por razones que no son exclusivamente de mérito. Y entonces ahí es donde el Tribunal el Supremo pues efectivamente casca, lo cual a su vez demuestra efectivamente pues lo que estábamos hablando del Consejo. Lo que pasa es que todo esto, porque efectivamente el espectáculo de los partidos, la intervención de los partidos tan directa, el revuelo que hay con todo y las decisiones que se han tomado de impedir que el Consejo en funciones haga nombramientos, pero luego la media marcha atrás para que, bueno, estos no, pero estos sí, los del Constitucional, porque es importante, o sea, eso no tiene un pase desde el punto de vista de la sustancia democrática incluso, pero al final todo esto hace que la percepción de la ciudadanía sea tremenda respecto de la justicia. Y además es que es como una especie de San Benito, de falta de independencia y de mal funcionamiento en general, que no hay manera de quitarlo. Es imposible borrar esa imagen, es imposible casi y ni siquiera explicarlo. Al día siguiente pasa lo mismo, es muy curioso. Los datos, por ejemplo, de percepción de independencia de la ciudadanía, bueno, la ciudadanía cree que la justicia funciona mal por lenta y que no es independiente. Mucha gente lo considera así, pero yo creo que no es muy, muy consciente la afirmación. Y de hecho, los datos dicen de una encuesta, macroencuesta que encargó el Consejo General del Poder Judicial, que salió a la luz en mayo del 21, los españoles ante la justicia. Esa encuesta revelaba que el mismo porcentaje de personas que habían tenido una experiencia judicial que las que no habían tenido ninguna experiencia judicial, el porcentaje de percepción de la calidad de la justicia y de la independencia judicial era el mismo. Quiero decir que la experiencia personal, buena o mala, porque habrá buenas y habrá malas, era irrelevante a la hora de valorar esas dos cualidades de la justicia, si es que son valorables así a simple vista, ¿no? Que yo creo que la de la eficacia sí, porque cada uno tiene ahí esa idea, y en cambio la de la independencia es difícilmente valorable por la ciudadanía, pero evidentemente con todo este lío montado, pues la percepción de independencia es baja. E incluso desde la propia judicatura también es baja la percepción de independencia, es muy curioso. Y lo que decías antes de los países que no tienen consejo ni nada que se le parezca, pues son los países en que la ciudadanía tiene una mejor valoración de la independencia judicial. Pues probablemente porque efectivamente hay independencia y por más que lo nombre el ministro o lo nombre quien sea, pues al final el que es nombrado, la que es nombrada, pues va a hacer lo que tiene que hacer, lo haya nombrado quien lo haya nombrado. Cosa que aquí pues está en cuestión y esa desconfianza es lo que está en la base de todo esto al final, ¿no? Sí, es otras dos palabras con las que hay que tener cuidado, que también mezclamos habitualmente. Independencia e imparcialidad. Sí, a mí como ciudadano quiero que mi juez sea imparcial. Que sea independiente es un problema de él, no es mío. Ahora lo intento explicar. Es decir, por eso en el mundo donde los jueces, por tradición, no son jueces funcionarios, que es una gran parte del mundo, porque nuestro modelo de juez solo se da en Europa. Exclusivamente. Hablo de las democracias. Claro, no estoy intentando a aquellos países que no tienen una base democrática. La idea de juez funcionario, que es un modelo franco-alemán, que es el español, es un modelo. Pero es que en Estados Unidos los jueces los eligen los ciudadanos, en elecciones, en muchos estados. Y además en elecciones bajo las siglas de un partido,
Depende del Estado. Hay lugares donde va. El Partido Demócrata lleva su lista de jueces y nadie duda de que son independientes. Porque la independencia no es su problema. Su problema es que sean imparciales y lo demuestren cada día cuando dictan sus sentencias. Porque hay un control muy fuerte de la ciudadanía sobre ellos. Por tanto, hay una legitimación democrática directa. Eres juez porque te han elegido los ciudadanos. Demuestra ahora que estás a la altura de quienes te han elegido. No lo eres por oposición, en algunos estados. En otros estados los elige directamente el gobernador, a partir del año 30, sobre todo, empezó a hacerlo California como consecuencia precisamente de la mafia que vemos en las películas, de la mafia, del tráfico de alcohol, etcétera, etcétera, para evitar que la elección popular hiciese poner allí a jueces amigos, ya me estáis entendiendo, porque el populismo es otro riesgo, jueces amigos de quienes lo votaban y los que lo votaban pues eran controlados por las mafias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acabaron con un sistema y pusieron otro. Hoy tienen 5 modelos distintos de elección de jueces, uno es el pueblo, otro es el gobernador. Bueno, los jueces del mayor tribunal del país, lo sabéis, de su Tribunal Supremo, los norma el presidente de los Estados Unidos a dedo, los 9, todos, él. Y nadie duda de que sean independientes. A nadie se le ocurre pensar que no son independientes por el hecho que lo haya nombrado el presidente de los Estados Unidos. Porque de lo que se trata no es de quién ha nombrado al juez, sino cómo es el juez, cómo está arbitrando el partido. A mí no me preocupa cuando estoy viendo un partido de fútbol o de baloncesto quién ha nombrado al árbitro. A mí lo que me preocupa es cómo está arbitrando, ¿verdad?, el árbitro. No si lo nombró la federación, si lo nombró, lo eligieron los fans de un lado o del otro, sino qué gestión está haciendo del arbitraje. Se equivoca, como todo el mundo se equivoca. Pero, hombre, ¿se puede decir después de ver varios partidos que este árbitro es un árbitro razonable? Ese control en España no lo tenemos. No existe. Por eso en España y en Europa nos obsesionamos con la idea de independencia, porque nuestros jueces no tienen, por así decir, un control. Lo tienen indirectamente, por supuesto, pero un control democrático más o menos fuerte como existe en otras culturas. ¿Y cómo compatibilizar la existencia de un juez funcionario con el principio democrático? Pues la única forma de hacerlo es revestir a ese juez funcionario, que no lo era en origen, después os cuento una anécdota, el juez funcionario revestirlo de muchísimas garantías. Que no se le pueda decir nada, que no se le pueda cambiar de lugar, inamovilidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la garantía que le hemos dado. Para decir, es verdad que los jueces lo son por oposición, en el modelo europeo, pero están revestidos de una serie de garantías, que es de lo que hablamos de independencia, en abstracto, antes de que juzguen, esta independencia nos garantiza que no van a ser ni de unos ni de otros, ni van a depender del poder del gobierno, ni van a poder depender del legislador, ni siquiera de sus superiores, porque el juez incluso es independiente, no tiene por qué recibir instrucciones de un juez superior cuando tiene que resolver. Resuelve según su conciencia. Todas estas garantías dan lugar a la idea de independencia, pero ojo, hay jueces independientes que en un determinado proceso, por eso los podemos recusar y por eso podemos pedir que se abstengan. Pueden ser imparciales. Por tanto, son conceptos también distintos que me gustaría que tuviese bastante claro. Y en Europa hemos, y sobre todo en España, hemos sobredimensionado la idea de independencia. Parece que solo existe la independencia cuando en otros países lo importante es que sea imparcial. Sí. No sé si me he explicado del todo, pero es importante también que tengan presente esta diferencia. La imparcialidad es insalvable, ese es un requisito esencial, que en el concreto proceso judicial el juez sea efectivamente imparcial con respecto a las partes, a una y a la otra, o a las que haya. Hay efectivamente eso, por eso están esos mecanismos de recusación y de abstención si hay vínculos o si hay sospechas de interés o lo que sea, porque efectivamente hay que aparecer también objetivamente como imparcial respecto de las partes, pero la independencia, efectivamente, yo no creo, en general la gente no cuestiona que el juez de claro, o la jueza de Manresa o el juez de Barcelona sean dependientes de nadie. Y eso que efectivamente hay que blindar, y efectivamente hay blindaje de la independencia a través de esos mecanismos que has comentado, sobre todo la inamovilidad, etc.
pero en las altas esferas es donde entra la duda de la independencia. La imparcialidad igual, se va a salvar igualmente, pero la independencia es donde entra la duda por lo que hemos hecho, por el mecanismo de nombramiento de esos hombres y mujeres que van a estar en el Tribunal Supremo, o, aunque tampoco es Poder Judicial, en el órgano de garantías que es el Tribunal Constitucional. Pero sobre todo porque yo creo que se hacen, entre comillas, pocos alardes de independencia por quienes están en el Supremo, por quienes están en el Constitucional. Lo que decíamos antes, muchas veces se sabe ya efectivamente cómo va a resultar. Antes de que se debata, antes de que se delibere en el Tribunal Constitucional, se sabe cuál va a ser el resultado. Y eso significa que hay algo está fallando. Hay algo está fallando porque no puede ser que porque a mí me haya nombrado el Partido Socialista o porque a mí me haya nombrado el Partido Popular, que normalmente son los que nombran, porque ya lo hemos visto cómo está la tarta partida, siempre piense lo mismo que pensaría ese grupo político. Eso es imposible. En derecho, interpretando las normas, es imposible. Y sin embargo, pasa. Y por eso yo creo que ahí el orgullo de independencia tendría que salir a flote, a relucir muchísimo más. No, tendría que salir a relucir porque realmente ahí sale poco. Y eso que a veces pasa, que hay magistrados y magistradas que dan la sorpresa, ¿no? Dicen, pues sí que creíamos que iba a ser así. Pues no, no es así, sino que es como tiene que ser. O sea, que un día será de una manera y otro sería de la otra. Pero es que estamos bebiendo ya de la fuente contaminada, ¿no? O sea, ¿Hay algún ejemplo que confirma lo que dices? El primer Tribunal Constitucional, el primero que se hizo, quiso dar ese ejemplo de esa independencia. Ya los partidos habían negociado, bueno, los magistrados, que por cierto fue un acierto en términos generales aquel primer tribunal. Todo lo primero fue bastante acierto. Muy acertado, muy bien medido, pero le intentaban imponer al presidente del tribunal. Había ya un nombre, como era público, Aurelio Menéndez, es un gran mercantilista y un tal, que iba a ser el presidente del tribunal. Y los magistrados se unieron para decir, mira, va a ser cualquiera menos este. Y lo va a ser, no va a ser este porque ya han dicho los partidos que va a ser él. Y salió García Pelayo, primer presidente. Pues es un ataque de independencia. Un ataque muy sano de independencia. Que no existe. De defensa de la institución que hoy se echa en falta. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Siguiendo con el ejemplo del presidente, es que son las cosas que van minando la percepción de independencia, tanto ciudadana como incluso judicial interna, ¿no? Hablando de presidencias, 2008... Zapatero sale diciendo que Carlos Díbar va a ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y yo me acuerdo que tenía dos buenas amigas que acababan de ser nombradas vocales. Y yo las llamé a las dos y digo, bueno, votaréis en contra o os marcharéis o os abstendréis en esa votación. Porque claro, que diga el presidente del Gobierno quién va a ser el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial cuando es la primera decisión que tiene que tomar el Consejo General del Poder Judicial en su primera reunión es decidir quién lo va a presidir. Pues no hubo ningún ataque de independencia. Los 20 vocales nombraron a Carlos Díbar sin sonrojo ninguno. Y porque no ha salido la operación Marchena, que me da igual a unos que a otros. Si hubiese salido en esa ocasión, si el WhatsApp aquel de Ignacio Cosido o de quien fuera rebotado por Cosido no se hubiese producido, Marchena sería el presidente del Consejo y del Supremo, porque ningún vocal, ninguno, habría tenido la más mínima dignidad de independencia para decir, a mí no me impone nadie que yo decida quién va a presidir esto. Efectivamente, por eso se ha ido degradando muchísimo y por eso las dudas de independencia, aunque efectivamente no tendrían que contaminan la imagen de la justicia en general, ¿no? Sí. Y es al final lamentable. En cuanto a lo de los medios, y eso sí que me gustaría, suponiendo que no vamos a poder en un año quitarnos de encima el Consejo, suponiendo que va a seguir ahí, sea este o sea el nuevo, o sea, digo de bromas, que no se va a reformar la Constitución, porque el Consejo, para que lo sepan, si no, está en la Constitución que habrá un Consejo General del Poder Judicial, y por lo tanto, si no se reforma eso, habrá un Consejo General del Poder Judicial. Entre tanto, lo tenemos, por lo tanto, a mí me preocupa ese tema de la dotación de los medios a la justicia, porque, y me preocupa otra cosa, esa percepción de que cuando se habla de
del estado de del bienestar, de los derechos básicos. Siempre se habla de educación, sanidad, quizá vivienda, otros derechos, ahora pues RGI o ingreso, RGI es en Euskadi, ingreso mínimo vital, sí, sí. En fin, derechos muy básicos, efectivamente, casi de supervivencia, ¿no? Vitales, además, la sanidad, etc. Pero nunca se mete ahí a la justicia, ni se ha visto una marea de ciudadana por la justicia, ¿no? Ha habido marea blanca para no sé qué, marea verde para todas estupendas, marea me da igual, una manifestación reclamando la sanidad, reclamando no recortes, como se quiera. Y sin embargo, de la justicia parece no preocuparse nadie. Y sin embargo, es el último reducto al que la ciudadanía puede acudir, precisamente a lo mejor es por eso, el último reducto al que la ciudadanía puede acudir si el resto de los derechos me son vulnerados. Si a mí me niegan la sanidad, si a mí me niegan el ingreso mínimo vital, si me desestiman una prestación por desempleo, lo que sea, el último lugar al que yo voy a poder acudir a reclamar mis derechos es a la justicia. Y esa es la que está, entre comillas, semi-abandonada. Semi-abandonada. Nadie ha dicho cuántas plazas de juez, que cuando se van a crear no sé cuántas plazas fijas de médicos, médicas, en Euskadi no sé cuántas. Nadie ha dicho que se tengan que crear no sé cuántos nuevos puestos judiciales cuando se está en la jurisdicción laboral retrasando hasta 3 y 4 años un juicio, porque no se puede hacer más rápido, porque está colapsado. ¿Y esto cómo se resuelve? Yo por ir, como no soy juez, puedo verlo desde otra perspectiva. Por eso te lo pregunto. Y tengo me la ha tocado persona ideal, otro, claro. Otro negociado. Primero, la percepción ciudadana de la justicia. A diferencia de cualquier otro servicio público, uno va a un hospital y salvo que pase algo, pues sale mejor de lo que entró. Sí. Uno entra en un colegio y sale con más educación que la que tenía. Pero uno entra en el juzgado y uno va a salir bien y otro no. Eso está claro. Inevitablemente, uno gana y otro pierde. Si ganas, ¿cuánta justicia hay en este país? Y si pierdes, la justicia no existe. Por tanto, la percepción sobre el funcionamiento del sistema de justicia es distinta del resto de los servicios públicos. Sí, pero como he dicho antes, es la misma percepción para el que ha tenido experiencia directa judicial que para quien no la ha tenido. Por lo tanto, ese rotulito funciona muy bien. No, pero lo que quiero decir es que es una percepción muy distinta la que se tiene. Porque, claro, estamos pensando, los ejemplos que ponías eran todos del ciudadano frente a la administración. Pero es que la gran mayoría de los litigios son un ciudadano contra otro ciudadano. Sí, también. Claro, entonces la percepción es distinta. Ahí no es la ratio final, ahí es que a mí me han dado la razón, que buenos son los jueces, y a este no se la han dado, y él, ¿qué dirá? Pues qué malos son los jueces. Por tanto, hay una división de percepciones, el esquema no vale en términos generales. Segundo, la falta de medios materiales en la justicia. Hay que reconocer, yo creo, con independencia de quien gobierne, que en los últimos 20 años, por decir algo, se ha multiplicado muchísimo. Por la enésima. Bueno, es un cambio terrible. Hoy entras en un juzgado y hay algo que son ordenadores. Yo de niño iba con mi padre a los juzgados y lo más moderno que había era una manzana que sacaba el oficial que siempre me daba, porque el resto, al lado de la manzana estaban las herramientas del forense, una bombilla que se corría de un lado al otro porque no se veía por un cable. Oye, pásame la luz para buscar en el archivo. Y allí iba la bombilla corriendo por un cable a lo largo de todo el juzgado. O sea, son cosas que yo veía de niño. Sí, sí, cuando yo empecé España, a trabajar era decir, exactamente así. Claro, o sea que hoy al menos algo hemos hecho. Faltan muchas cosas, sin duda, pero algo se ha avanzado. Siguiente problema. Quien atiende a las necesidades básicas de materiales, de locales, de parte del tal, son las comunidades autónomas. Casi todas, no el gobierno de España. Eso está. Está transferido. Por tanto, el gobierno de España prácticamente no tiene competencia sobre los juzgados, porque o las tiene el Consejo o las tienen las comunidades. El gobierno de España solo tiene la ley de demarcación, etc. Pero ¿cuántos etcétera. Juzgados tiene que haber y cuántos jueces y juezas? Ahora seguimos. Sí. Seguimos. Siguiente problema. Por eso que los cambios tienen que ser importantes. Cuando uno quiere crear un juzgado porque hace falta, imaginémonos que hace falta en una ciudad de Cataluña, la que sea, hace falta dos secretarios, dos ahora son letrados de la Administración de Justicia, para apurar los asuntos. El juez puede, pero los secretarios están desbordados. Yo no puedo nombrar dos secretarios. Tengo que nombrar y crear un nuevo juzgado. Es decir, cada vez que tengo una necesidad, a lo mejor solo necesito un juez, pero no puedo nombrar un solo juez. Tengo que crear un juzgado, el nuevo juzgado. Contra esto hay que, yo lo intenté como ministro, como sabes, despiezarlo. Esto es ilógico absolutamente. Si yo necesito un juez, no necesito un juzgado.
Si no necesito a tres funcionarios de apoyo para un juez, no necesito crear otro juzgado. Pero el estándar que tenemos es prácticamente un juez y seis funcionarios, siete, y crear un juzgado. Es que no lo necesito. Solo necesito dos funcionarios determinados o necesito un juez. Todavía no se ha aprobado la ley, de ahí venía la ley de los tribunales de instancia, sí, para evitar eso. Desde que se dejó el proyecto, que fue, no es porque hablar de mi hora, pero es verdad, fue hecho bajo esta época, ahí está y estamos esperando por él. Lo cual evita cosas importantes. La primera es esta. Si necesito un juez, no tengo por qué necesitar seis funcionarios más. Traigo el juez al tribunal. Segunda cuestión importante, cuando no puede un juez estar porque está de baja, porque, oye, pues que le pasa cualquier cosa, actualmente tenemos un sistema de sustitutos de jueces que no son jueces profesionales, son personas que están en una lista, licenciados en Derecho, y que, bueno, se va tirando de ellos para hacer de sustitutos. Sin embargo, si hubiese un juzgado de instancia, no de un solo juez, de varios jueces, en lugar de muchos juzgados, sería muy fácil porque el juez que no puede ir puede ser suplido pagándole, por supuesto, la retribución correspondiente por dos o tres compañeros que son jueces de oposición. No sé si me estoy explicando. La organización de la justicia necesita, en su intendencia, cambiar radicalmente y dejar los viejos usos. Y ahí es muy difícil tratar, lo voy a decir, con los colectivos funcionariales de la Administración de Justicia. Porque ellos defienden ser distintos de la Administración General, no los jueces, pero sí otros colectivos, porque tienen una retribución distinta, porque tienen elementos distintos, y por tanto, cuando uno se empeña y se sienta con los sindicatos, con los representantes de estos colectivos, y le dice, oye, ¿por qué no hacemos, como hay en todos los lados, ¿no?, en todas las administraciones, una relación de puestos de trabajo, con las funciones que hay, etcétera, etcétera? La resistencia es grande. No digo que hoy siga así, pero al menos yo la experiencia que tengo es de que es grande. Con lo cual, tenemos una legislación organizativa que no es la más moderna. Por mucho dinero que pongas, no es solo problema de dinero, no sé si me estoy explicando, no es un problema de ordenadores. Segundo, hay que readaptar una parte del personal de justicia a las nuevas tecnologías, porque la oposición hoy de un auxiliar y tal sigue siendo la misma. Unas cuantas preguntas del Código Civil, del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento y tal, y a mí lo que me interesa ya es que sea para cubrir plantillas que vienen en un programa informático. Para el resto ya está su señoría, que es la que sabe básicamente decidir. Por tanto, habría que reciclar el sistema de oposiciones un poco, cambiar la organización de los tribunales un poco, las leyes, no un tribunal en concreto, el funcionamiento de los tribunales un poco, y después habría que dar una pensada muy seria a cómo se coordinan las comunidades autónomas con el gobierno, buscar alguna fórmula para que las inversiones sean homogéneas. Pongo un ejemplo. El sistema de funcionamiento informático que tiene Canarias, que se llama Atlante, es incompatible, por ejemplo, con el que tiene Cataluña. Sí. De tal manera que si un juez o un fiscal desde las Islas Canarias quiere mandar un expediente a Cataluña, resulta que el sistema informático de Cataluña es incapaz de leer el expediente que le llega de Canarias. Y lo mismo, de Cataluña a Galicia, de Galicia al País Vasco que tiene el suyo, con lo cual es como tener lenguajes informáticos que no hablan entre sí, con lo fácil que sería darle una tecla y que las cosas funcionasen como en otras administraciones públicas. Por lo tanto, todo esto tiene que ser reordenado, por darte la explicación. Sí, no, sí, pero... Y es necesario encontrar soluciones en profundidad, que creo que sí. Pero que en estos momentos hacen falta soluciones de urgencia. Sí, yo no digo. De urgencia. Y ahí, en fin, no sé lo que está pasando entre el Consejo y el Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, pero lo cierto es que hay colapso y que no se están poniendo los medios. Y podía haber refuerzos judiciales, puede haberlo, y no se están poniendo los medios. ¿Por qué no se están poniendo? Y de hecho ha habido refuerzos que se han cortado por el Ministerio. Por ejemplo, en marzo han terminado un montón de refuerzos. Quiero decir que este es un problema, y ahí por eso decía el Consejo General del Poder Judicial, que a lo mejor es muy absurdo, pero mientras que esté, alguien tiene que tener esa posibilidad de reclamar, porque estamos en manos, en este caso, en cuanto a puestos judiciales del Ministerio y efectivamente en cuanto a medios materiales, en la mayor parte, comunidades autónomas. Pero bueno, pues es un problema... Pero más allá del problema de coyuntura, que lo es,
Yo creo que hay un problema de fondo, que es el que tendríamos que poder arreglar. Organizar. Y no es cuestión de dinero, por decirlo de alguna manera. También hay que invertir en justicia, hay que incrementar las plantillas, hay que tal, pero sobre todo hay que tener una ordenación del sistema razonable. Sí, sí, la ordenación mínimamente sigue siendo la de hace, pues eso. Claro, y entonces todos los intentos que se han dado en esa dirección, bueno, algunos han calado, pero otros han sido bloqueados en el Parlamento y las leyes no han salido por unas razones o por otras y están ahí paralizadas. Y curiosamente están paralizadas y sin embargo hay un cierto consenso político acerca de que debieran aprobarse, lo cual es la paradoja mayúscula. Un ejemplo muy sencillo, la ley del registro civil. La ley del registro civil está aprobada desde el año 2011, por ahí, se aprobó siendo yo ministro. La primera medida que se tomó inmediatamente fue dejarla en vigor, pero suspender su entrada. Es decir, sigue existiendo, pero se dicta, no entrará en vigor hasta dentro de 3 años. Era un ministro de un color, un gobierno de un color. Vino otra vez el gobierno de otro color distinto, pero volvió a adoptar la misma medida. Y está circulando así. ¿Por qué no se implementa? Porque hay que tomar 2 o 3 decisiones que tienen un coste político, sin duda, quien las tenga que tomar, y no se toma. Quizá porque los tiempos no son los correctos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se ve, por eso saqué el registro civil, perdónenme, con claridad, cómo las cosas no se arreglan solo metiendo dinero. La vida de los españoles desde el año 50 hasta hoy está toda informatizada, está digitalizada en archivos digitales. Sabemos cuándo han nacido, cuándo se han casado, cuándo han fallecido, los hermanos que tienen, los datos del registro civil. Lo que era absurdo no era invertir dinero, lo que era absurdo era el sistema del siglo XIX, que es, hay un libro de nacimiento, entonces cuando nazco me meten en un libro que se llama de nacimientos. No, 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 matrimonio. Si me caso en otra ciudad me meten en el libro de matrimonios. Entonces, he nacido en Galicia, me he casado en Sevilla. Entonces, estoy en Sevilla, en un libro distinto. He tenido un hijo en Barcelona, pues aparece inscrito en el libro de nacimientos de Barcelona. Claro, cuando yo pido un documento, oiga, mis hijos, mi familia, la partida de defunción, hay que recorrer media España para saber dónde está y en qué libro, ¿no? Pues con las nuevas tecnologías es bien fácil decir, usted que ha nacido, se le da un código, y ese código, vaya usted a donde vaya, con solo pulsarlo, tiene toda la información sobre su vida, que al final ese es el registro civil, al alcance de un clip. No es, por tanto, una cuestión de dinero, sino a veces de cambiar la norma. Hay que modificar la ley para dejar al lado esto de qué es esto del libro de nacimiento, ese libro de tal. No, no hace falta nada de eso. Es decir, el código XX23 nació en tal sitio, se casó tal, tuvo tantos hijos, falleció tal día. Qué fácil de encontrar. Pues estos son los problemas que a veces tiene la justicia, sí, no, que vienen sí del que pasado son, y siguen en el presente. En muchos casos sí que son de organización y de imaginación de sistemas nuevos, claro, de funcionamiento, porque efectivamente este es un mundo en el que hay muchas inercias y parece que no te puedes salir de ahí, que toda la vida ha sido así. ¿Cómo va a haber un juzgado con 5 cabezas, digamos? Claro, ¿no? Claro. Un tribunal con 5 cabezas. Que, bueno, pues tiene que haber el juzgado número 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Bueno, pues eso es efectivamente bastante absurdo y se solucionarían muchas cosas. Pero de todas maneras, yo sigo teniendo la sensación de que esto de la justicia a los gobiernos, sea el que sea, tampoco le preocupa demasiado. No es lo que más le preocupa, ni es donde más interés tiene de poner dinero, ni de solucionar problemas. Y al final siempre hay la posibilidad de reprochar a jueces y juezas, pues que son lo que sea, menos asumir responsabilidades en cuanto a la organización, pero sobre todo en cuanto a la organización y la puesta de todos los medios necesarios, personales y materiales, para llegar a un resultado que es una justicia que responda realmente a las necesidades de la ciudadanía. Y yo tengo la sensación de que hay muy poquito interés en que las cosas vayan mejor, porque no todo es cuestión de dinero, pero algunas cosas sí que lo son. Sí, y, si me permites, sí, pongo claro. Un ejemplo en tu línea, porque estoy absolutamente de acuerdo con eso. El 65% de los asuntos aproximadamente que discurren por los juzgados y los tribunales españoles son del orden penal, más o menos. Por tanto, la gran mayoría. Si no cambiamos la ley de enjuiciamiento criminal de una vez por todas, nunca tendremos una justicia ágil en nuestro país, porque el 65% de los asuntos se rige por una ley de 1888. Sí. Vale. Por tanto, si queremos modernizar la justicia, habrá que cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, sencillamente para que sea
como en el resto de las democracias de nuestro entorno. Yo no pido más. Y que, por tanto, que el juez no instruya, que instruyan los fiscales, que es lo que ocurre en todos los lugares, y con absoluta naturalidad. El día que tengamos una ley de enjuiciamiento criminal más o menos aceptable, habremos desbloqueado miles de asuntos de la jurisdicción penal, muchos de ellos absurdos. Hoy le roban a uno la cartera en el metro, a la policía va al juzgado, se abren diligencias, ya tengo un número de asunto, tengo que tramitar todo esto cuando sabemos desde el primer momento que al ladrón no lo vamos a pillar. Entonces, ¿qué estamos haciendo gastando dinero? ¿Qué tal? El filtro de las fiscalías en otros países lo que hace es, mire, policía, sigue investigando a ver si encuentras otras cosas, pero no voy a abrir una causa penal por esto. Pero nosotros seguimos con una inercia del pasado que retrasa muchísimo también el funcionamiento de la justicia. Sí, sí, porque esas diligencias de las que habla Francisco son varios papeles, claro, uno detrás del otro, en cuál la diligencia, recibir la testa, bueno, recibir la testa, en cuál las diligencias, y luego terminando poner una resolución que sea de archivo provisional por autor desconocido, por ejemplo, del presunto delito, ¿no? Entonces, y eso es personal, y ese agente personal haciendo cosas, que efectivamente, sí, hay que darle una pensada a toda la organización. Y por otro lado, yo creo que también, no sé, la justicia, una justicia independiente, etcétera, puede resultar, no sé si incómoda, sí, es la palabra, puede resultar un poquito, no sé, iba a decir Pepito Grillo incluso, de defensa de muchos de valores, y en ocasiones dejar también, como si dije, en evidencia, con comillas, a la falta de actuación, por ejemplo, de los poderes, básicamente del gobierno y del legislativo, ¿no? Siempre se habla, por ejemplo, de que, bueno, es lo normal, dice, es que la justicia va detrás siempre. Claro, es que no hay una justicia preventiva, la justicia difícilmente se puede anticipar, la justicia responde a un conflicto que se ha producido antes y aplica las leyes que hay. Pero en ocasiones, a mí me da la sensación, y algún ejemplo voy a poner, parece que se deja que la justicia resuelva cosas que solamente después se van a materializar en una norma. Y podían haberse hecho antes las cosas y también facilitar a lo mejor una respuesta judicial más unívoca. Por ejemplo, el tema de los riders famosos, de la gente joven esta que trabaja con una bicicleta, una caja detrás, repartiendo cosas o para plataformas digitales. La norma se ha cambiado recientemente, tampoco es que vaya a solucionar demasiado, pero hubo una sentencia del Tribunal Supremo que fue la que dijo esto es una relación laboral, estos son trabajadores por cuenta ajena, lo cual da muchos derechos a un trabajador, evidentemente. Y eso lo dijo el Tribunal Supremo y solamente un año después el gobierno modificó la ley. Hay más ejemplos de estos que se pueden poner, pero es que en ocasiones la justicia también tira. Otro ejemplo, sí, el de los empleados, empleadas de hogar, ¿no? Una norma teníamos del año 85, otra de 2011, estabas tú en el gobierno entonces, fue de las últimas normas de uh-huh. vuestro gobierno, el último gobierno de Zapatero, que es una norma era de octubre de 2011, pues estabais ya in extremis ahí, al final. Y los derechos de las empleadas de hogar son inferiores, eran inferiores a los del resto de las personas trabajadoras, ¿no? Y, por ejemplo, no tenían derecho a desempleo. Y tuvo que ser un juzgado de Vigo, un juzgado de lo contencioso administrativo, el que, cuando le vino una señora empleada de hogar, dijo, yo quiero cotizar por desempleo. Y he ido a la Tesorería General de la Seguridad Social y me han dicho que no, porque en España no hay desempleo para las empleadas de hogar. Y entonces el juzgado de Vigo dijo, pues esto es una cosa muy grave. Y efectivamente yo a usted le tengo que decir que como no hay en España prevista la prestación por desempleo para ustedes, pues no tiene derecho. Pero sin embargo esto yo lo voy a consultar con el Tribunal Europeo, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo. Y el Tribunal de Luxemburgo dijo, pues claro, pues muy mal. Esto contraviene la directiva X y es la directiva para la igualdad del empleo de trato en el empleo y la ocupación y efectivamente esto es un acto es una discriminación y solamente después de eso este gobierno, pero ya llevaba un rato el gobierno gobernando, solamente después de esto este gobierno
firmó el convenio 189 de la OIT sobre el empleo doméstico y solamente después de esa sentencia el gobierno ha dictado un nuevo real decreto, ley modificando los derechos de las empleadas de hogar y dándoles derecho a la prestación por desempleo. Por lo tanto, a veces es la justicia la que tira del resto de poderes, en ocasiones, lo cual es fantástico. Por eso digo que es muy importante tener una buena justicia, que tenga medios, que tenga capacidad de dedicarse realmente a lo que importa, que son los derechos de la gente, ¿no? Sí, a veces es al revés. A veces es el Tribunal Supremo quien dice que no tenemos derecho a las preferentes o a las cláusulas suelo y tiene que ser el Tribunal Europeo el que nos lo dé. Sí, es decir, el juego es recíproco. El Tribunal Europeo lo dice porque algún juez lo ha pedido. ¿Lo ha pedido? Bueno, no. Jueces que se enfrentan también a la tesis del Supremo cuestión, y dicen, oiga. Alguno ha planteado la cuestión, afortunadamente. Pero en todo caso, yo lo que quiero decir también, porque es un debate muy preciso, ¿no?, y muy difícil de transmitir, intentaré ser claro, es que una cosa es el Estado de Derecho y otra es el Estado judicial. Es una cosa distinta. En el Estado de Derecho no todo lo tiene que resolver un juez. Sin embargo, estamos viviendo un tiempo donde parece que si algo no es decidido por un juez, no vale. ¿Me explico? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que los jueces, sobre todo en este caso hablo de los tribunales constitucionales, que no son juez del Poder Judicial, pero cada vez más los jueces del Poder Judicial tienden a imitar las posiciones debido a la cuestión prejudicial, debido a la primacía del derecho europeo, etcétera, etcétera, a actuar muchas veces como si fuesen también jueces de la ley sin serlos. Sin serlo, porque ellos no pueden juzgar la ley. Pero bueno, aplican la primacía del derecho europeo y no aplican la ley. Por tanto, hay una tensión entre la ley, que es el producto de la voluntad de todos nosotros, expresada por nuestros representantes, y lo que dice un juez. Es decir, lo que dice un juez siempre es, si juzga la ley, es contrario, en principio, solo, para que me explique, a la voluntad del pueblo expresada en la ley, que es el principio democrático. Esta es una tensión que cada vez se está dando más en todos los países. Hay como un empoderamiento de los jueces, que afecta a la vida política de nuestras sociedades en el mejor de los sentidos, no partidaria, a la vida política. Sus decisiones irrumpen de manera tremenda en su impacto y nadie puede hacer nada, ni los gobiernos, ni los parlamentos, porque los jueces, los de arriba, sobre todo, tribunales constitucionales, tienen tal poder que lo deciden todo. Y esto es, a su vez, un peligro, porque los poderes son equilibrio. Por tanto, en mi opinión, por ejemplo, el Tribunal Constitucional nunca debería entrar a resolver lo que ocurre dentro del Parlamento. Por muy Tribunal Constitucional que sea, lo que ocurre dentro del Parlamento, por definición, es política. Y lo resuelve el presidente de la Cámara y la Mesa. Y si lo hace bien, bien. Y si lo hace mal, lo hace mal. Pero el juez no debe entrar ahí. ¿Os imagináis un juez resolviendo si se ha votado bien o no una moción de censura? Y que, por tanto, este ya no es presidente del gobierno, que tiene que ser este. Bueno, pero estoy exagerando. Cualquier órgano judicial, ¿eh? Pero desde hace tiempo, que es lo que quiero poner de relieve, no hay espacios para el derecho sin el juez. Y el Estado de Derecho es que las cosas funcionan con arreglo a reglas de derecho. Reglas de derecho que tienen criterios de resolución por órganos que las interpretan, pero que no necesariamente tienen que ser jueces. Sin embargo, últimamente estamos identificando demasiado en todos los países, ¿eh? No, el ejemplo más claro es el Reino Unido, que por primera vez su Tribunal Supremo, como sabéis, ha juzgado un acto del primer ministro, de Boris Johnson, ¿no?, cuando intentó aquella cosa que puso a la corona en peligro con su decisión. Es la primera vez en la historia del Reino Unido donde un tribunal se atreve a hacer cosa tal con el Parlamento y con el gobierno inglés en actos de prerrogativa, que se dice. Por tanto, esto no es algo solo de España, pero hay que pensarlo. Si queremos un equilibrio de poderes, tiene que haber espacios que correspondan residir a los jueces y espacios que no. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez más los jueces no solo resuelven casos que se le dan, hechos, y aplican el derecho, sino que juzgan el derecho que van a aplicar. Fijaros hasta qué punto esto es así. Hasta tal es el miedo que le van cogiendo quienes gobiernan a los jueces en general, que en la pandemia, como visteis, hubo una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para convertir a los jueces no en personas que resuelven casos, sino en asesores,
Voy a preguntarle a los jueces a ver si puedo poner el estado de alarma aquí, si pongo esta... Y si me dicen que sí, entonces lo hago. Y si me dicen que no, no lo hago. Los jueces no están para gobernar. Tú, como administración, tienes que hacerlo. Y si el juez después dice que es ilegal, afortunadamente el Tribunal Constitucional Español declaró inconstitucional esa norma. Pero da un poco la idea de hasta dónde está llegando esta concepción de que si algo no lo avala un juez no es del todo democrático, no es del todo válido, no es del todo jurídicamente aceptable. Y esto, insisto, sobre todo en los países anglosajones no es así. En Europa cada vez es más. ¿Por qué? Por el efecto del Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces tenemos no solo los tribunales constitucionales y los tribunales supremos, es que tenemos dos grandes tribunales europeos que deciden y que le dicen a Alemania, como ha pasado con su Tribunal Constitucional, oye, no puede, y casi nos quedamos sin Next Generation, el gobierno alemán no puede aceptar los planes Next Generation. Oiga, ¿y qué hago con el paro? ¿Qué hago con las necesidades que tengo? Ah, no sé, arréglelo usted, pero yo soy un tribunal y ese no es mi problema. Claro, tuvo que cambiar rápidamente toda su legislación Alemania para adaptarse y anular el pronunciamiento de su Tribunal Constitucional, que era, en esa situación crítica, verdaderamente disparatado. El tribunal declaraba que las ayudas que daba el Consejo y que dio el Banco Europeo no se ajustaban, no eran proporcionadas, que esa es otra. Para saber lo que es proporcionado no lo es. No eran, en su opinión, proporcionadas. Sí que el Tribunal Europeo dijo que lo eran, pero él consideraba que no. Con lo cual hay que tener también mucho cuidado. Es lo único que quería decir para acabar la polémica. Yo creo que la democracia no existe sin jueces. Es imposible. O sea, la función judicial es imprescindible en un sistema democrático, pero en un sistema democrático los equilibrios entre los poderes también son importantes. Y a veces esos desequilibrios oscilan hacia un lado o oscilan hacia el otro. Cuando oscilan hacia demasiado juez, es lo que se conoce como juristocracia, que es tan mala como la aristocracia o como cualquier otra forma de gobierno de unos pocos. Bueno, yo quiero matizar un poco, bueno, matizar sí, o dar mi opinión sobre esto. Yo soy de las que opino que no debiera haber ningún espacio de decisión fuera del control judicial, quitando, ojo, funcionamiento interno del Parlamento, por supuesto, funcionamiento interno del Gobierno, funcionamiento, pero sus actos, supuesto, por eso quería, para que se entienda bien, sus actos, por supuesto, todos, si alguien lo pretende, no tienen por qué pasar todos, sino si alguien impugna un decreto del Gobierno, si alguien pretende que una ley es contraria a la Constitución. Por supuesto, ahí están los órganos, el de garantías constitucional y la jurisdicción ordinaria para impugnarlo. Ocurre que esto, bueno, has suscitado un tema muy interesante, que por ejemplo en Euskadi se vivió fatal en el tema COVID, como sabes, ¿no? Claro, era una situación tan dramática y tan complicada de gestionar que nadie quiso pillarse los dedos. ¿Eso es lo que pasó? Nadie quería arriesgar. Ahí nadie quería arriesgar. Y los gobiernos se pusieron a dictar normas que corrían peligro y entonces efectivamente hubo ese cambio en la ley de jurisdicción contencioso administrativa para que los gobiernos pudieran preguntar primero, o sea, un control, una especie de control ex ante, oiga, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo cerrar la hostelería a las 10 de la noche? ¿Puedo obligar? Lo de las películas, si mato a este, ¿cuántos años me cae? Tome usted la decisión y después, si alguien la impugna, responderemos si acertó usted o se equivocó. Y efectivamente ahí estoy de acuerdo, pero ojo con yo creo que el control judicial es absolutamente esencial y hay que garantizarlo. De ahí que en ocasiones no interese tener un poder judicial fuerte y una justicia fuerte porque los actos del gobierno, de todos los gobiernos, ojo, y de los parlamentos, pues están ahí sometidos a ese control. Entonces, quizá eso, no, en eso estoy absolutamente cierra un poquito de acuerdo. El círculo estoy de lo que empezábamos de a decir. Sí. Yo, cuando digo que tiene que haber espacios de decisión donde hay política y no hay derechos, sencillamente. La decisión política es lo que es. Una cosa es la política, donde hay que decidir, y los actos políticos responden a unas claves y los actos jurídicos responden a otras claves. Y mezclarlo todo, eso quería decir, no es bueno. Sí, sí. Hay que saber deslindar lo uno de lo otro. Y creo que no se está haciendo bien. Y en cuanto a la lentitud de la justicia, os cuento una anécdota muy divertida. A mí se me pareció muy divertida.
que es de Karl Marx, que todos nos olvidamos del bueno de Marx porque pensamos solo en el capital y tal. Karl Marx era un joven periodista, también lo fue, que vino a España y allá por el 1840-42 hacía una serie de artículos para el Daily Mirror, que era un periódico de los Estados Unidos. Y en uno de ellos Marx dice: el filósofo, yo cuando vine a España he quedado sorprendido por sus procedimientos judiciales, y está contando como periodista los procedimientos judiciales de España, y entonces él dice, recordó una frase, yo no sé si es cierto, lo inventó Carlos Marx, pero en fin, yo os digo lo que él dice. Me recuerda una frase que siempre decía el filósofo inglés Francis Bacon, que decía, si la muerte me tiene que llegar, por favor que me llegue en España, porque me llegará mucho más tarde. ¿No? Entonces, estos males que tenemos son males de siempre, ¿no? Y ya, quien conoce un poco este país, pues tenemos algún problema con esto de las velocidades de la justicia y tal. Lo digo porque con razón el Tribunal Constitucional ha condenado por dilaciones indebidas a un juzgado que tarda 3 años y pico, ni más ni menos que en un asunto laboral, en fijar algo, pero no tenemos que olvidarnos que el Tribunal Constitucional fue condenado por el Tribunal Europeo por tardar 5 años en fijar el Tribunal Constitucional lo suyo. Es decir, los grandes tribunales, sobre todo, siempre tienen saturación y siempre tienen retraso. Y en gran parte esto se debe al sistema de recursos que tenemos. Me explico. Queremos que todo sea revisable. Sí, queremos que todo sea revisable. Entonces, si el juez no me da la razón y tengo dinero, apelo. Y si no me da la razón y tengo dinero, apelo. Y si no me da la razón y tengo dinero, apelo. Así hasta el juicio final, si es que nos lo permite alguien. Entonces, claro, todo eso supone una carga para la administración de justicia terrible. Por tanto, habrá que decir, mire, hasta aquí tiene usted derecho a 2 jueces, pero no tiene derecho a más. En este otro asunto sí, en este otro asunto sí. Y eso es bastante impopular. Nada más, muchas gracias. Muy bien, pues ya está. Gracias. Bueno, Garbiñe, Francisco, muchísimas gracias. Habéis dicho muchas cosas. Como siempre digo, porque pasa, quieren más y tenemos muchas preguntas. No sé si voy a ser capaz de hacerlas todas. Os voy a lanzar unas 3 primeras y luego recogemos. Tenemos hasta la media, porque Francisco se tiene que ir al galope. Así que empezamos. La primera nos dicen, en el año 2011, un estudio del Departamento de Justicia constató que están pendientes de resolución en Cataluña, en juzgados y tribunales, pleitos con una cuantía igual al presupuesto de la Generalitat. Y que si los plazos de los procesos concursales se redujeran a la mitad, el efecto económico sería muy importante. ¿No tendría sentido hacer un análisis coste-beneficio de un plan de inversión de modernización de la justicia española y hacerlo? Pero no sé si está hecho este análisis coste-beneficio de lo que está costando no hacer los juicios, digamos, ¿no? Pues yo, desde luego, desde la justicia, desde dentro de la justicia, ya puedo asegurar que no, que esto no se ha hecho y además es un mundo desconocido. Lo ha dicho Francisco, es que la falta de organización, aquí no hay mediciones en términos económicos, no hay mediciones en términos empresariales, en términos organizativos, eso no existe en el mundo de la justicia. Y además no solo no existe, sino que yo creo que hay una alergia general a todo esto. Y eso sí que es un prejuicio tremendo que hay que quitarse, porque esta es una organización, la organización judicial, como cualquier otra, que se puede someter a los mismos cánones que cualquier otra organización, absolutamente a los mismos. Luego tendrá sus derivadas, pero los indicadores tendrían que ser exactamente los mismos. Pero aquí hay una alergia porque aquí todo el mundo se cree que está cumpliendo una misión casi divina y que, por supuesto, esto no se puede ni cuantificar ni someter a este tipo de racionalidades. Sí, el Ministerio de Justicia sí hace, pero el Ministerio sí es otra cosa. Cálculos del coste-beneficio en general, como lo hacen las comunidades autónomas, sus departamentos de justicia. Y es verdad que eso supone, tanto en los pleitos donde hay intereses económicos, como coger ese dinero y ponerlo en un congelador. Con lo cual es como si dejase de producir y estuviese ahí paralizado. Estamos hablando de cientos o de miles de millones de euros que están ahí pendientes de pagos a la Seguridad Social, a Hacienda, a otra empresa, a bancos, etcétera, etcétera. Es verdad también que normalmente en estos estudios, lo digo para que los lectores, si os acercáis a ellos, no se tienen presentes las medidas cautelares que se han adoptado. Muchas veces los jueces, conscientes de esto, adoptan una medida cautelar, pero permiten circular
el dinero. Por tanto, no son del todo exactos, ni siquiera los del propio Ministerio de Justicia, cuando se valoran esos datos. Dos que junto, respecto al funcionamiento ordinario en el día a día de la justicia, nos dicen si creen que los operadores que trabajan en la Administración de Justicia, incluyendo, por supuesto, los jueces, pero no solo los jueces, sino todo el sistema, tiene bien asimilado que participan de un servicio público en el que el ciudadano tiene que ser tratado con respeto y dignidad. Si, más allá de los jueces, el conjunto lo tiene claro. Y la segunda al respecto tiene que ver si tiene todavía sentido hoy la existencia de procuradores en los tribunales. Bueno, hace muchos años, empezando por lo último. Bueno, lo primero, yo no sé si está interiorizado, yo creo que el trato respetuoso y digno a la ciudadanía tendría que ser, pero la encuesta a la que antes me he referido, la de mayo de 2021, revelaba que al menos un 40 y tantos% creo de las personas que habían tenido una experiencia judicial propia, directa, se habían sentido intimidadas es la palabra, y no bien tratadas. De manera que yo ya no sé si es la intimidación ambiental o si hay algo más detallado detrás de esa percepción de ese porcentaje tan relevante de la ciudadanía. Pero bueno, yo sinceramente, en mi experiencia, creo que si en algún operador hay que situar faltas de respeto o de trato adecuado a la ciudadanía, sería en jueces y juezas más que en el resto del personal funcionario. Yo creo que nos iríamos ahí estaría más bien el pecado. Lo de los procuradores, sí. Bueno, hace muchísimos años que se propuso la supresión de la figura del procurador. Yo trabajo en la jurisdicción social, yo no sé si aquí hay procuradores en la sala, yo trabajo en la jurisdicción social donde la figura del procurador pues no existe prácticamente. Claro. Algún abogado trabaja con procurador, pero no es obligatorio y desde luego prácticamente no intervienen y no pasa nada. Todo funciona tan bien o tan mal como en el resto de las jurisdicciones. Y yo creo que es una figura que todavía impide que la ciudadanía sea, entre comillas, mayor de edad para dirigirse a un órgano judicial y pueda presentar por sí misma sus papeles, sus peticiones, sus documentos, sin actuar de manera representada por la procura. Yo todo esto todavía sigo sin comprenderlo. Hombre, y en su día hubo mucha... Y luego se les dieron incluso más funciones que las que tenían. O sea, en vez de suprimirlas, dijeron, bueno, pues para justificar la figura, pues se les llenó de un poquito más de contenido. Pero bueno, yo creo que efectivamente es una figura a desaparecer, que se podrían reconvertir en otra. Sí. Bueno, muy brevemente, las personas vamos a los juzgados incómodas. Sí, pero... No vamos por placer. No, esto es lo primero. Uno va al médico y va a buscar una receta, al juzgado no. Vas porque tienes algún lío, entonces vamos incómodos, primera sensación. Y yo ahí sí que considero, siempre lo he pensado, que a los jueces debe de respetársele. Es un acto serio. Sí, sí. Por tanto, yo creo que ahí, no digo sentirse atemorizado. No, pero respeto mutuo. Pero sentir que están ante una autoridad, que es la última, la que va a decidir, yo creo que eso es importante para esa sensación, para poder creer también en el sentido de justicia y creer esa escenificación, digamos, que se hace en los juzgados, yo creo que es importante para impartir justicia. Por eso lo hay en todos los países, no es algo que sea nuestro. En todos los países hay una cierta solemnidad en la prestación de la justicia, porque es el reducto último al que uno va en su desesperación. Y porque va a imponer una decisión. Como víctima, como desahuciado, como propietario que quiere reclamar, como tal. Es el lugar último cuando todo le ha fallado. Por tanto, ahí es lógico que las personas digan, bueno, hay cierto maltrato y tal, a veces es más eso, lo cual no quita que pueda haber, obviamente, conductas no deseadas en el juzgado, como no las hay en otros sitios. Y en cuanto a los procuradores, el problema es que la Unión Europea ya está cortando la existencia de la figura, es que es una figura. Y yo creo que lo que no tiene que haber es procuradores como son hoy. Probablemente hay otras funciones que puedan ejercer estos profesionales, son profesionales muy capacitados, que conocen perfectamente el mundo de la administración de justicia, como es la ejecución de determinadas resoluciones, como en Francia, como tienen funciones en Portugal también, pero la función de representante de parte, que es la que tienen hoy, desde luego ya no tiene mucho sentido en la actualidad. Vámonos a preguntas de reformas.
Empezaremos por Europa e iremos bajando. La primera es si hay alguna intención clara de avanzar hacia una armonización de la justicia a nivel europeo. ¿Hasta dónde se puede llegar? Más reformas ahora respecto a la Constitución. ¿Por qué hay tanto miedo a cambiar la Constitución cuando parece que modificarla es tan necesario, al menos en cosas que están un poco claras? Y la tercera reforma tiene que ver, si ya bajamos más a nivel del sistema actual, por ejemplo, de posición a la carrera judicial. Nos dice, ¿hay que reformar solo la LOPT o también depende de la Constitución? ¿Hay que reformar el sistema de nombramientos? ¿Les parece que es adecuado en este momento? Antes que habías dicho la oposición, el acceso. Sí. Vale. Sí, ¿les parece adecuado el sistema de nombramientos actual? Tanto Europa, Constitución y hasta el último. ¿Quieres que empiece yo? Muy, muy sintéticamente, dado la hora que es. Europa. La armonización de la justicia de Europa es algo que se lleva realizando con mucha intensidad desde el año 90 del siglo pasado. Es decir, hay leyes cada vez más homogéneas y a veces no somos conscientes de que el principal tribunal de España no es el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, es que los pescadores de los caladeros norte van a ir a un pleito al Tribunal de Justicia porque ya no, los pescadores españoles ya no pueden, porque la Unión Europea dijo que ya no. Es que la gran mayoría de nuestras actividades están ya reguladas por reglamentos europeos, normas comunitarias, directivas, que tenemos que defender en el Tribunal Europeo. Y nuestros jueces, los jueces españoles, son jueces del derecho europeo, que a veces tampoco somos... Y lo aplican todos los días, a todas las horas. Por tanto, sí hay una gran... en el ámbito de justicia, una gran homogeneización. Otra cosa es en los estilos de cómo organizar. La organización no. Eso es distinto, pero la aplicación de las normas y los criterios aplicativos son los mismos en Rumanía que aquí, que en Dinamarca. Básicamente, en lo esencial, ya estamos funcionando en términos. Los derechos de los fundamentales de los europeos son los de la Carta. Se aplican los derechos de la Carta Europea todos los días en España y en cualquier otro país. Por tanto, ahí hay una gran homogeneidad. Sí, para ir cerrando temas. Efectivamente, los jueces aplicamos el derecho europeo todos los días y no solo las sentencias que se dictan en relación a España. Claro. Estamos mencionando nombres extrañísimos de sentencias dictadas por el TJUE todos los días. Todos los días. Que ha habido un caso en Checoslovaquia, en Chequia, y aquel asunto tiene también influencia porque se está interpretando no el derecho de Chequia, sino el derecho de la Unión Europea. O sea que lo aplicamos efectivamente. Vale. Constitución, venga. Constitución, voy también rápido. El problema de nuestra Constitución es que es de imposible reforma. Se hizo para no reformarla. Se hizo para no ser reformada. Hay algunas constituciones que tienen lo que se llama una cláusula de intangibilidad. Es decir, esto no se puede cambiar nunca. Por ejemplo, la Constitución de la República Federal Alemana. El principio federal no se puede sacar de la Constitución nunca. España no tiene eso, pero tiene una cosa que es más graciosa, si me permitís, que es que tiene una parte que para reformarla hay que poner en marcha un mecanismo tan difícil que es imposible. Ese mecanismo es, si ustedes quieren reformar, lo cuento brevemente para no entrar en mayorías ni en porcentajes, si ustedes quieren reformar de la Constitución, alguien lleva la iniciativa a las Cortes Generales, lo discute, y si se aprueba por el Congreso y por el Senado, no hay ya un proyecto de reforma de la Constitución. No, hay que disolver las Cortes, convocar elecciones y las nuevas Cortes que vienen vuelven a votar ese proyecto de Constitución previo. Y si ellas lo aprueban, entonces lo sometemos al referéndum de todos los españoles. La pregunta es, ¿consideran que hay algún gobierno con capacidad de suicida tan grande que después de estar discutiendo 2 años y medio o 3 la reforma de la Constitución, justo cuando están las elecciones dice, ahora la vamos a aprobar, nos vamos todos para casa y me la juego a las elecciones, todo en función de lo que la gente piense sobre la reforma de la Constitución? Imposible, imposible. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo que es imposible. En lo mollar, imposible. Se reformará detallitos, pero no se va a reformar nada más. Y hay miedo hasta el detalle. Sí, porque nadie quiere abrir la puerta y que se visualice
la dificultad o la facilidad, ¿eh? Porque para algunos temas será más sencillo, y para otros temas será más complicado. Y eso es muy visual también, decir, pues si se ha hecho para esto, ¿por qué no se abre para otros temas? Tendremos... Pero bueno, ese es un problema político muy gordo. Tendremos que hacer lo que hizo Portugal con la suya. Portugal tenía una constitución, como sabéis, con muchos elementos del Partido Comunista, que ganó la Revolución dos Claveis, y entonces tenía muchas cláusulas de intangibilidad. Algunas tenían que ver con la nacionalización de los bancos, en fin, todo esto. Entonces no podían entrar en la Unión Europea los portugueses. Querían entrar, pero su constitución no les dejaba. Y no podían reformar aquello que tenían que quitar para poder entrar en la Unión Europea. Entonces nuestros vecinos, en un gesto de inteligencia, inventaron una cosa que se llama, o ellos llamaron, a dupla reforma. Primero reformo el artículo que no me deja reformar y después reformo el resto. Bien, nosotros tendremos que acabar haciendo algo así para poder salir al paso, claro, sí, de la situación en la que nos encontramos. Abrir la puerta. Y el acceso a la carrera y los nombramientos. Es. Y la última de las preguntas era... El acceso a la carrera y los nombramientos. Los nombramientos. Yo soy partidario, sobre todo en el modelo español, a mí me parece muy correcto el acceso. Otra cosa es cómo ascender a través de un sistema de oposiciones. Creo que es muy objetivo, creo que nos da personas con una calidad... Creo que habría que cambiar parte de los temarios de esa oposición, pero el sistema de oposición me parece un sistema de selección, bueno, de personas con calidad, al menos que pueden demostrar que van a hacer eso, que funciona razonablemente y de manera sensata en nuestro país. Si fuese norteamericano me gustaba más que lo eligiesen los ciudadanos, pero imagínate lo que pasaría en nuestro país al día siguiente con un juez elegido por los ciudadanos. No iba a durar el pobre o la jueza, 2 días, que si eres de tal, que si no sé qué, le impugnamos la elección, bueno, esto iba a ser, no es nuestra cultura. Lo que sí no me gusta tanto es el modelo de ascenso que hay después. En mi opinión, una cosa es acceder y después en la decisión de cómo acceder a niveles superiores dentro de la magistratura, creo que eso no lo debían de decidir solo jueces, sino también representantes de los colegios de abogados, de los colegios de procuradores, de profesores de universidad, es decir, que fuese un debate más sobre unos baremos más o menos fijados, pero un debate social más amplio, y donde a un juez se le pueda decir, usted es el de la sentencia esta que ha prohibido el pónselo, póntelo, o usted es el juez que ha hecho tres, porque estos son ciertos los casos, ¿eh? Ha hecho 3 sentencias en ritmo como si fuese el cantar del mío Cid. No, es que son ciertos. Sí, el canario aquel, ¿no? Sí, sí, o sea, son ciertas. Entonces va rimando y ahora viene el demandante que ya no tiene guante, que no sé cuánto. Y dices tú, bueno, ¿esto qué es? Vale, pues ahí sentado y decirle, mire, usted sabrá mucho derecho, usted será una persona maravillosa, será el mejor jurista de España, pero yo a usted no le permito pasar de su juzgado a la audiencia. Porque esto no se hace. Algo tan sencillo como este nos permitiría una selección, insisto, técnica, no política, técnica, pero más esponjada y que alguien pudiese decir a veces estas cosas, porque si no, no hay manera de hacerlo. Yo creo que el acceso a la carrera judicial, la oposición está complementada, la oposición memorística está complementada por otros cauces, por otros accesos, que son los turnos, tercer, cuarto y quinto turno, dependiendo de los niveles, y ya ahí se accede... De otro, también cada vez más memorístico, también, por cierto. No sé por qué. Pero ya acceden personas con experiencia en el derecho, sea en la universidad o sea en el ejercicio de abogacía, la procura o lo que sea. Y por lo tanto está bastante complementado. Hay aquí también una cuestión que no la hemos tocado y que últimamente se escucha muchísimo, ¿no? Ese reproche al perfil del juez en España. Además en masculino, el juez en España conservador y de normalmente de extracción social alta. Bueno, esto, los datos lo revelan que esto no es en absoluto así. Bueno, por ejemplo, ya las mujeres somos mayoría en la carrera judicial y muchísimo más que vamos a ser porque el acceso cada vez que sale una nueva promoción, pues el setenta y tantos, casi 80% son mujeres y ya la carrera judicial tiene más mujeres que hombres en términos absolutos. Y por otra parte, la extracción social, realmente los datos no revelan ya el conservadurismo o no, pues no lo sé, porque también la sociedad española va cambiando, tan pronto gana el Partido Popular con mayoría absoluta como el Partido Socialista o Podemos, en fin, así que ahí también hay cambios, por lo tanto, a mí no, eso no me, ni me repugna ni me preocupa. Y la extracción social, como digo, y se hacen esfuerzos, bueno, pues para que el sistema de becas a mí me parece muy bueno, por ejemplo, para facilitar la preparación de la oposición, en Euskadi lleva... Pues yo ingresé en el año 87 y ya existía. Fíjate.
en Euskadi el sistema este de becas que ahora parece que se ha descubierto la rueda, ¿no? Y en cuanto a los nombramientos discrecionales, yo creo que yo sinceramente para nombramientos discrecionales me refiero, Tribunal Supremo y presidencias de audiencias y de TSJ, yo distinguiría Supremo, mérito, 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 baremado, 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 porque al fin y al cabo va a hacer lo mismo que hace cualquier juez, solo que a otro nivel, dictar sentencias y con mayor responsabilidad, porque fija doctrina, etcétera, pero va a hacer lo mismo. Y presidencias, yo dejaría otros criterios porque ahí hay que tener otras cualidades, otras maneras de moverse, en fin, en ese mundo. Y tienen poca actividad jurisdiccional las presidencias. Bueno, algunas sí, pero bueno, porque ya estaban ahí, ya están en el órgano, etcétera. Y poco más. Yo de todas maneras creo que el mensaje sí que a lo mejor hemos sido un poco catastrofistas, no, pero yo creo que hay que también ser un poco positivo. No todo, no se crean todo lo que oyen sobre esto, sobre casi nada, pero sobre esto tampoco. Bueno, han quedado en el tintero preguntas sobre independencia judicial, el PP, por qué quiere controlar la sala tercera del Supremo, bla, 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 y otras, pero se nos ha ido el tiempo. Sí. Muchísimas, muchísimas gracias, Garbiñe y Francisco, por acompañarnos hoy. Habéis dicho muchas cosas y hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Gracias a vosotros.